Consorcio Educativo Reino de los Cielos. Soy Miss Nicole y el día de hoy vamos a preparar unas ricas galletas divertidas. Y no se olviden las medidas de seguridad, que son nuestros guantes, nuestro gorrito y nuestro mandil. Muy bien, ahora sí vamos a empezar. Muy bien, chicos, empezamos con los ingredientes. Y los ingredientes son harina de trigo, polvo de hornear, azúcar blanca, un huevo, azúcar morena, una cucharadita de vainilla, mantequilla 110 gramos, chispas de chocolate y por último sal. Muy bien, chicos, ahora sí empecemos con la preparación. Muy bien, chicos, primero cogemos un bol y en el bol colocamos los 110 gramos de mantequilla y los dos tipos de azúcar. Son 70 gramos de cada una. Empezamos a mover hasta que se integre la mantequilla con los dos tipos de azúcar. Con ayuda de un tenedor sacamos la mantequilla para que se pueda integrar con el azúcar. Recuerda que tenemos que tener paciencia, chicos, mucha paciencia para que nos salga bien. Si no pueden hacer esto solitos, le pedimos ayuda a mamá o a papá o la persona que esté con nosotros. Seguimos moviendo. Luego que tengamos la mezcla así, le colocamos el huevo, lo corteamos un poco y lo echamos. Seguimos moviendo. Si no tienen el batidor de mano, podemos coger un tenedor o una cuchara. Sacar todo lo que está dentro del batidor. Si no sale, le damos unos golpecitos y seguimos mezclando. Y una vez que tenemos la mezcla así, le colocamos la cucharada de vainilla y movemos. Después que la mezcla esté bien integrada, colocamos una cucharadita de polvo de hornear y una pizca de sal, solo una pizca de sal. Y una pizca, chicos, recuerden que es con los deditos, cogemos un poquito, solo un poquito y lo echamos. Y seguimos batiendo. De una vez que tenemos la mezcla así, colocamos el colador o tamizador y vamos echando de poco en poco la harina de trigo. Damos unos golpecitos y va cayendo la harina. Continuamos con la preparación, seguimos dándole vuelta a la mezcla hasta que desaparezca la harina del bol. Repetimos el procedimiento, damos unos golpecitos y volvemos a echar
2 cucharadas más. En harina son 250 gramos, no hay que olvidarnos de eso. No podemos echar más, si no, las galletas no nos van a salir bien. Y giramos y giramos en círculos. Muy bien, chicos, después que tengamos la mezcla así, le colocamos las chispas de chocolate y lo movemos hasta que las chispas se integren con la masa. Luego que tenemos las chispas mezcladas con nuestra masa, vamos a formar bolitas del mismo tamaño y lo colocamos en una bandeja resistente al calor con un papel de manteca encima. Formamos los círculos y lo ponemos. Muy bien, chicos, y ahora que tenemos nuestras bolitas en la fuente, pero a mí particularmente me gusta echarle chispas de colores, pero si ustedes no tienen en casa no hay problema, solamente le voy a echar a 4, ¿sí? Y lo ponemos en el horno por 20 minutos. Muy bien, chicos, y así quedaron nuestras galletas divertidas. Lo pueden acompañar con un vaso de leche o con un vaso de refresco. No se olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Ahora sí, nos vemos en la siguiente clase. ¡Chao!